Lo es el inicio de una revolución en el modelo de cuidados en España. La premisa sobre la que se apoya es muy sencilla y es que el futuro no pasa por construir más macroresidencias, sino por poner los recursos necesarios para que la gente pueda vivir en su casa, en su barrio, en su pueblo, con sus seres queridos, todo el tiempo que desee. Cuando le preguntan a la ciudadanía española cómo desea envejecer, más del 90% responde que quiere permanecer en su casa. De lo que se trata es de hacer posible ese deseo articulando un modelo de cuidados personalizados y de proximidad. ¿Cómo? A través de herramientas como la teleasistencia, como la atención a domicilio, como los centros de días como los recursos para poder favorecer el desarrollo de una vida autónoma, es decir, un ecosistema de prácticas y de recursos de apoyo que permitan vivir más tiempo y en mejores condiciones en el domicilio, manteniendo el arraigo y, por tanto, una mayor calidad de vida y la libertad de elegir. Lo citaba la ministra portavoz en el inicio. En España se calcula que un 10% de la población requiere de cuidados para su bienestar y el mantenimiento de la vida. Hasta un 70% de esa carga de trabajo la asumen las familias, lo que quiere decir que la siguen asumiendo mayoritariamente las mujeres, lo que incide negativamente en todas las brechas de género que persisten en nuestro país. Teniendo en cuenta el cambio demográfico en España, porque cada vez vivimos más años, porque las familias cada vez son más pequeñas, porque hay muchos ciudadanos y ciudadanas que deciden tener menos hijos o no tenerlos, esas necesidades de apoyos y de cuidados solo van a aumentar en el futuro. Y por tanto, eh, la necesidad de contar con un sistema de cuidados que sea más eficiente, más racional y más humano debe ser una prioridad para los poderes públicos.